Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Vamos a ver hoy esta pequeña bicicleta eléctrica tan chula que me ha enviado Gearbest. Se llama Dayu Dichu y en esta primera toma de contacto ya puedo deciros que estoy muy contento con ella. Me está siendo muy útil para circular por la ciudad. Venga, vamos allá. Me ha llegado en esta caja que al principio te sorprende porque es realmente gigante. Bueno, aunque por otro lado es lógico que sea así porque viene prácticamente montada. Incluye el cargador, los pedales y un par de llaves que vamos a necesitar. Para tenerla 100% operativa solo he tenido que enderezar el manillar, atornillar el guardabarros trasero y enroscar los pedales. Con la llave los he apretado a tope. La bici está lista para salir a la calle. A ver si mejora el tiempo y puedo salir a probarla ya. Mientras tanto, voy aprovechando para echarle un vistazo a un pequeño folleto de instrucciones que trae y para escanear el código QR. Me va a llevar a la página del fabricante donde vamos a encontrar todas las características físicas y técnicas de forma bastante detallada y donde nos podemos entretener si nos interesa mirando cada uno de estos datos. Por supuesto, también me he descargado la aplicación para el teléfono móvil, para el celular y que a lo largo del vídeo veremos algunas de las principales funciones que tiene. Para ponerla en marcha solo hay que pulsar un conmutador on-off. Se enciende este display que tiene diferentes funciones y que luego veremos con más detalle. También tiene un pequeño timbre, un claxon, que puede ser útil en alguna ocasión. Bien, ya en marcha y como ya ocurría con la versión sin pedales, observo que tiene bastante potencia. El motor de 250 vatios se nota que está pensado para mover más peso que mis 60 kilos. En cuestas arriba, aunque tenga mucha inclinación, la sube muy bien. Y por supuesto, si a la vez estamos pedaleando, subirá cualquier cuesta. Aprovechando este tema, vamos a ver las diferentes configuraciones en las que podemos circular, los modos de conducción. Podemos utilizarla en modo 100% eléctrico, como si fuera un ciclomotor. Para ello tiene este pequeño acelerador que accionamos con el pulgar y con el que regulamos la velocidad a nuestro gusto. Si lo dejamos fijo en una posición entre 5 y 8 segundos, la bicicleta permanecerá a esta velocidad sin necesidad de ir acelerando. Por supuesto, si tocamos el freno o el mando del acelerador, esta función desaparece. Está genial, vas aquí como un jefe, súper cómodo, contemplando el paisaje. Vamos a ver ahora cómo se usa en modo bicicleta, pedaleando, vamos. Tiene tres modos de asistencia al pedaleo, eco, medio y alto. Se selecciona con el botón M y se puede cambiar en cualquier momento. Si pedaleamos en el modo eco, notaremos cómo el motor nos va ayudando un poquito, como si un cuarto de la fuerza total la fuera haciendo el motor, más o menos, es lo que a mí me parece. En el modo medio ya se nota un pedaleo mucho más ligero, se va muy cómodo pedaleando. Y si lo ponemos en el modo high, el motor hace ya más fuerza que nosotros, se circula con muchísima facilidad, vamos, como nada. Mirad aquí, se puede ver mejor lo que os digo sobre la asistencia al pedaleo. En cuanto empiezo a pedalear, el motor se pone en marcha y lo que al principio me cuesta bastante mover, luego se hace como nada, con un dedo. Bueno, indudablemente, dependiendo del modo en el que usemos la bicicleta, la duración de la batería será muy diferente. Según lo que dice la publicidad, lo máximo en uso eléctrico serían 20 kilómetros sobre asfalto plano y para 60 kilos de peso. Desde mi punto de vista, me parece que son demasiado optimistas en este aspecto. Para pedaleo asistido, anuncian entre 30 y 50 kilómetros. Aún no he pedaleado nunca esa distancia y por lo tanto no podría ni afirmarlo ni negarlo, en fin, con el tiempo se verá. Este es el pequeño panel de mandos de la bicicleta. Como veis, tiene un display, una pantalla y tres botones. El del medio está claro para qué sirve. Es para encender y apagar la luz. También podemos ponerla en modo automático desde la app para que se encienda sola si detecta oscuridad.
El de abajo, el de la letra M, ya hemos visto que sirve para cambiar el modo de asistencia al pedaleo. Y el de arriba, el que tiene dibujada la flecha, nos permite ver el número de kilómetros totales que hemos hecho desde que se estrenó la bici. Un contador parcial de kilómetros, el voltaje de la batería y por último, aquí aparecería un código de error en el caso de que algo falle. En las instrucciones tenemos la equivalencia de estos códigos. Por supuesto, podemos ver en todo momento la velocidad a la que nos estamos moviendo. La bici pesa 15 kilos y bueno, con este peso aún es posible plegar el manillar y entrar en algún sitio o meterla en el coche fácilmente. Por cierto, un detalle, los pedales también son retráctiles y todo cuenta a la hora de hacerla más reducida, más portátil. ¿Algún detalle más? Bueno, tiene ruedas de 30 centímetros de diámetro, de 12 pulgadas, y son hinchables, no son macizas, lo que hace que se absorba bastante bien las irregularidades del terreno. Mucho mejor que un patín, eso sí. Tiene un caballete, una pata de cabra muy útil y que funciona genial. Sostiene la bicicleta con bastante seguridad. Otro buen pequeño detalle. Vamos a ver algunas funciones de la app que pueden ser interesantes. A mí me gusta bastante el que se pueda fijar la velocidad máxima. Este punto puede ser muy útil a la hora de dejarle la bicicleta a un niño pequeño, por ejemplo. Otro punto muy interesante es la posibilidad de bloquear con contraseña el uso eléctrico de la bicicleta. Si queremos, la bici no responderá ni al acelerador ni tampoco tendrá apoyo eléctrico en los pedales. Nada. Bueno, ya para terminar, en conclusión, yo veo la D2 y como ya ocurría con su hermana, la D1, como un vehículo eminentemente urbano, para un uso 100% en ciudad y con buen asfalto. Para desplazamientos de 5 o 6 kilómetros en modo totalmente eléctrico y con los pedales solo como apoyo en determinados momentos o como medida de emergencia. Tiene un diseño muy guapo que llama muchísimo la atención, tiene bastante potencia y está bien equipada en cuanto a frenos, luz, asiento, que es muy cómodo, etcétera, etcétera. Como desventaja, o mejor dicho, para quien no me parece apropiada, es para gente que sea alta. Al no ser regulable la altura del asiento, esta sería la única pega que le pongo. Por lo demás, estoy muy contento con la bici. Está genial. Bueno, venga, espero que os haya servido de ayuda este pequeño reportaje y nada más por hoy. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Puedes tener en high y cuando le das... ¡Pececitos!